Mi amor, allá viene ese señor otra vez. Tranquila, mi amor, no te preocupes, que a mí no va a intimidar ese hombre. Gitano, gitano. ¿Qué pasa contigo? Ya te dije que no me ponga esta cerca aquí. Con todo el derecho, porque este terreno es mío y me pertenece. Gitano, te me estás llevando 20 metros de mi lindero. Y mira, a mí nadie se me lleva ni una milésima. Y hoy día mismo me la saca, porque yo mismo la voy a hacer con mi propia mano. Patrón, no me diga, yo le cuelo la cerca. Tranquilo, no comas ansia. Ya escucharon a mi papá, aquí nadie se va a llevar ni un centímetro de esta tierra, porque todo esto va a ser mío en algún momento y yo no lo voy a permitir. Contraté un trabajador para que venga a ayudarme y no ha venido. Pase esta cerca. Mi amor, esta es la última cañita que hay para cubrir el cerco. Ah, está bien, mijita, con esto alcanza ya porque ya falta poco. Sí, espero que ya con esto ya esté. ¿No trajo agüita? No, pero si quieres te puedo ir. No importa. Ya mismo vamos a tomar agüita. Déjame acabar de hacer el hueco para comenzar a cerrar, ya está cerca aquí. Ya, yeah, te espero. Mira, papá, yo no quiero que tengas piedad con esas personas. Están llevando más de 20 metros de tierra. Y yo no voy a permitir eso porque en algún momento todo esto va a ser mío. Tranquila, mija, que a mí nadie se me va a llevar un pedacito de tierra. Vamos nomás. Mi amor, allá viene ese señor otra vez. Tranquila, mi amor, no te preocupes, que a mí no va a intimidar ese hombre. Gitano, gitano. ¿Qué pasa contigo? Ya te dije que no me ponga esta cerca aquí. Con todo el derecho, porque este terreno es mío y me pertenece. Gitano, te me estás llevando 20 metros de mi lindero. Y mira, a mí nadie se me lleva ni una milésima. Y hoy día mismo me la saca, porque yo mismo la voy a hacer con mi propia mano. Patrón, no me diga, yo le cuelo la cerca. Tranquilo, no comas ansia. Ya escucharon a mi papá, aquí nadie se va a llevar ni un centímetro de esta tierra, porque todo esto va a ser mío en algún momento y yo no lo voy a permitir. Hijo de culebra fina, no sale ni sapo ni rana. Señorita, usted es igualita a su padre de ambiciosa. Pero le recuerdo que el día que se vaya de aquí, sea donde quiera que se vaya, a la tierra o arriba al cielo, no se va a llevar nada. Ay, no, perdón. Ya habló la Santa Paloma, por favor. Sienta agradecida con mi papá. Mire, señora, todo esto va a ser mío sí o sí. Y yo no voy a permitir ni que usted ni nadie se venga a meter en mi terreno. Mire, señorita, con todo el respeto que usted se merece, mi esposa no se le toca a nadie, peormente a su papá. Además, nadie se le está llevando un metro de tierra, como dice aquí don Mauro alias Relámpago, porque nosotros somos una persona que tenemos todo en regla los papeles. Mira, gitano, esos documentos que tú me hablas son falsos y no reposan en la notaría. Mi doctorcita, mi florcita, ¿me puede permitir una o dos palabritas? Tú no tienes nada que hablar con mi esposa, así que mejor retírate, te aconsejo por la buena. Si no, me vas a conocer. Me vas a conocer, Relámpago. Tranquilo, mi amor. Déjame hablar con don Relámpago para ver a qué acuerdo llegamos. Papá, tranquilo. Escúchame. Está bien. No puedes dejarte convencer de esta mujer. Nada más mírala, lo único que quiere es jugar con tu mente para convencerte de que le dejes estos 20 metros. Tranquila, mija, que esa florcita va a ser mía. Y cuando tenga todo ese terreno, va a ser tuyo, mija. Bueno, pues esperemos que así sea. Así es, mi florcita. De verdad que me permite un ratito conversar allá. ¿Qué le parece? Sí, de ese gitano. Mire, además, yo la voy a forrar de billete. Mire, don Mauro, usted a mí me respeta, porque yo no voy a dejar a mi esposo por usted. Usted no me va a convencer con su dinerito. Ay, mi Rosita, recuerde que el dinero es todo. Mire, además, yo te puedo poner mejor hacienda que esta que tiene lista, ¿no? Ese hombre ya ha agotado. Sí. Lo será para usted todo el dinero, pero para mí no, porque yo tengo valores. Mira, Ramón, si mi papá no logra conseguir nada con estas personas, tú mismo te vas a encargar de destruir esta cerca.
Es una orden mía, así que la vas a cumplir, sin preguntarle nada a mi papá. Señorita, usted solo ordene, porque tu cerca es mi pasión. Pero mi amor, pero mira, Zeta, yo te voy a borrar de billete, mira. Y además, era una mujer tan guapa, parecidita, ¿no? Suélteme, don Mauro. ¿Usted piensa que con el dinero puede comprarlo todo? Ya escuchó a mi esposo. ¡Fuera de aquí! Si así lo quieres, lo haré así mismo. ¿Tú qué me miras, perdón? Si tu mujer hubiera cedido, te hubiera regalado estos 20 metros. Parece que mi mujer te gusta demasiado. Mira, qué coincidencia. A mí me gusta mucho tu hija también. A mí me respeta a mi hija. Entonces tú respeta a mi mujer, pues. Mira. ¿Qué pasa, viejo? Mira, en este momento me tumbas todo esto. No me importa lo que usted o su mujer piense. Digo la verdad porque eres muy hermosa, mi... Sí. ¡Te me callas! ¿Qué estás diciendo? ¿No te gusta bailar la música además, que tú mira, tocas? Te digo una cosa. Te voy a quitar a tu querida esposa y te voy a dejar con la burra. Quédate con la burra. ¿Qué esperas? Te dije que derrumbes todo esto. ¿Y ustedes dos? Oye, ¿qué estás haciendo? Esto es lo que se merecen por... Usted es una mujer sin corazón. Jueguito. ¡No te atrevas a tocar eso! Mucha suerte reparándola. Termina tu trabajo. ¡La vas a pagar! ¡La vas a pagar! ¡Eso! ¡Eres solamente un mandado! ¡Solamente sirve para obedecer! Papá. Hijo. Apenas me llamaste. Mamá, me vine. A ver qué es lo que está pasando. A buena hora pasa, que llegaste. ¿Ah? Ay, hijo. Explícale, explícale un poco y yo déjame reposar. A ver, cuéntame, mamá, ¿qué pasó? Hijo, te cuento que llegó ese señor Mauro Relámpago y nos tocó la pared, la cerca, todo. Yo no sé qué le pasa, qué quiere, que nos... Él cree que nosotros nos estamos llevando 20 centímetros, 20 metros, yo no sé. Espérate, mi amor. Lo que pasa, hijo, que este tipo es muy sabido. Se quiere llevar 20 metros del lindero de la tierra de nosotros. Y eso no es todo. Le hizo una proposición a ella que no es de una mujer decente. Pero yo le dije, ¿te gusta mi mujer? Y yo le dije, a mí también me gusta tu hija. Porque tiene una hija, es muy simpática, pero es orgullosa, verdad, creída. Hijo, sí, hija como la que a usted le gusta, mijo. Escúcheme, sí, papá. Hagamos algo diferente, algo que caigan solitos. Porque yo pensaba que usted lo iba a meter en cajón eso, de madera. Yo te conozco. No, tranquilo. Esos 20 metros no es nada. Escúcheme, voy a conquistar la hija. Y ya no serán 20 suyos, sino toda la hacienda. Sí, eso porque es lo de mi parte. En verdad, porque se ve que ella tiene mucho poder en las propiedades. No te preocupes, sí, papá. No te preocupes que de eso me encargo yo. Bueno, mamá, está bien, hijo. Escúcheme, yo me voy a la casa de ellos en este momento. Ya. Pero no le digas que tú eres mi hijo. Voy a conquistar. Tranquila. Ya. Tranquila. Llévale una florcita para alguna cosa. No, tú hablas bonito ahí. Bueno, mamá. Sí. Chao, te me cuida. Hasta la presión, papá, mijito. Hasta la presión se me bajó del coraje. Ah, papá, no te preocupes. Ya no me aguantaba, la verdad que ya no me aguantaba yo. Bueno, ya, malcriado ese hombre. Ya te conozco, sí. Papá. Este cree que va a ser... Ay, pero conmigo sí se la va a ver, pues. Y verán que esa muchachita cae arrodillada a los pies, porque a mi hijo no hay mujer que se le resista. Porque habla bonito, mío, por algo está bien estudiado, ¿sí o no, mi amor? Que todo sí salga bien, mi hijo. Ya me ha reposado un ratito en la cama, mejor visto. Que esa presión mejor... Mi vida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo te fue el día de hoy? Ay, terrible. Si supieras todo lo que pasó. Es que mira, yo sí te conté que habían unas personas del lado de allá, ajá, que nos estaban quitando un poco de terreno. Sí. Entonces hoy fuimos a hablar con mi papá y con esas personas y, o sea, se portaron súper mal. Imagínate, incluso ese señor dijo que supuestamente estaba enamorado de mí, ni sé cuántas cosas. O sea, así todo burbo. Y tuve que decirle a Ramón que, pues, le estumbrara la cerca porque yo no voy a permitir que sea mi parte del terreno. Sí, pues, porque en algún momento
yo voy a crecer y bueno, todo eso va a pasar a ser mío y cuando tú y yo nos casemos también va a ser tuyo. Uh-huh, así es. Llámame a tu papá, por favor, quiero hablar con él urgentemente. ¿Cómo así? Quiero hablar con él, simplemente llámalo. Papá, ¿puedes salir un rato? Ya debe venir. Hola, mi futuro yerno. ¿Qué ha habido, Maurito? ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Por aquí. Su hija me estuvo comentando el problema que tuvo hoy día con este señor gitano, ¿no? Sí. Yerno, y le cuento la última. Me le estaba conquistando la mujercita. ¿Usted? ¡Claro! Y eso tiene que ser mío. Ah, suyo. ¿Qué le pareció mal? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás tan raro? Claro que me pareció mal. Sumamente mal. ¿Por qué? Yo pensaba que tú y tu familia eran decentes. Tranquilo, mi futuro yerno. Si esto es el comienzo, el final. ¡Él es mi padre y mi madre! ¿Qué? ¿Cómo que ellos son tus papás? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Así es. Son mis padres. Además, tú nunca me preguntaste mi apellido. Solamente mi nombre. Yo no sé. La ambición de ustedes por 20 metros. ¿Cómo que no era necesario? Tranquila, mija. Yo me la arreglo con este. A ver. Tranquilo. Tú no me conoces quién soy yo. Mira, escúchame bien. Yo soy Mauro Relámpago. Son pocos los que viven para contarlo. Y además, quiere que te va a sacar aquí el pesito. Si tú me sacas, mañana estaré en una caja de madera. Y no lo hago, ¿sabes por qué? Porque esta mujer... Yo no voy a permitir que tú hagas eso con mi papá. ¡Ey! ¡Alto! Mi hija no se me toca ni siquiera el pétalo de una rosa. Escúchame bien. Antes que te vaya a sacar, mejor sé que te vaya. ¡Coge tu camino! Escúchame. Tranquilo. Con mi hija no te metes. Tú y yo terminamos. Por favor, no quiero que vayan. ¡Sáquemelo! ¡Sáquemelo! Y no quiero que vayan. Tranquila, mija. Jamás estaría con una persona como tú. ¿Alguien que es familia de esas? No quiero que vayan. Así que encárgate. O lo pongo en una camisa de madera a todos. Mija, no te preocupes. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Que yo te tengo miedo? Jamás. Ustedes vivos van a pagar. Tranquilo. Mira, Nixon, pasa que te vaya con tu carrito, porque te va a ir bien mal. Mira, además, mira allá atrás. Pero tú sí te divertiste conmigo, ¿no? ¿Eh? Mira atrás tuyo, Ahí te voy a aventar en ese hueco. Ya saben, no ¿te esperas? ¿Te vas? No quiero verlo por ahí. Llamaré a la policía para que se lo lleven preso a ustedes, porque ese terreno es de mi padre. ¿Me entendieron? Mira, ya te dije que mejor sea que te vaya tu carrito o te saco con mi propia mano. ¿Sí? ¿Viste? Tranquila, mija. Ya sé, ya no aparece más por aquí. Palabras son palabras. ¡Gitano! A ver. Papá, escúchame. Tienes que tomar las cosas con calma. Recuerda que estás delicado el corazón. No quiero que te pase nada. ¡Mija! ¡Ya estoy harto de esto! ¿Cuál es esa gallina que está cacareando demasiado? Mi amor, tranquilízate. Toma las cosas con calma, por favor. No pasa nada, tranquila. Que esta clase de personas yo sé cómo dominarlas. ¡Gallina eres tú! Porque está a los lados de tu mujercita. ¡Baja! Espérame, que me gusta bailar esa misma música. Mi amor, no vayas, por favor. Tranquila, mi amor. Déjelo que baje, que aquí lo espera el gallo de oro. Papá, por favor, ya basta. Tranquila, no hay que hacer todo este problema solo por más cerca. Es verdad, son solo 20 metros y ya. Tranquila, mija. Así que tú tienes un hijito que se llama Nixon de la cama. Con mucho orgullo. Y mira, esos 20 metros son míos. ¡Mío! Papá, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Papá, por favor, tienen que llamar a una ambulancia, ayúdenme. Ay, papá, ¿qué le pasa? Acá la respiración. ¡Aló! Papá, por favor, reacciona. ¡Aló! Amigo. Ay, la verdad que estuve en un túnel muy oscuro. Ay, le agradezco a todos ustedes. La verdad que yo peleando por 20 metros de tierra. Y en este mundo todo queda y nada se lleva. Discúlpenme, de verdad, discúlpenme. Tranquilo, Mauro. Así es la vida, hermano. A veces nos cerramos en algo negativo cuando pensamos que cuando uno se va para el otro lado, ni siquiera el botón se lo lleva, hermano. Ay. Te felicito que hayas reaccionado de esa forma. Mira,
Discúlpame, de verdad que... No, usted, bien. Señora, era una florcita bonita, pero para su esposo. Y tú, gracias por acompañarme tanto tiempo. Miren, de verdad, discúlpeme. Ya me di cuenta de que me porté muy mal y estar perdiendo por 20 metros, pues, no es algo que sea importante en realidad. Así tranquila, niña. Discúlpenos. Y cualquier cosa que ustedes necesiten, no duden en preguntarnos. Nosotros gracias. También estamos para ayudarla. Cualquier cosa... Yo también ayudaré a usted, ya mía. Bueno, demos un abrazo fuerte todos y digámosles gracias, gracias, señor. A veces nosotros no reflexionamos en el momento, ya cuando estamos casi para llegar allá a ese túnel y lo damos cuenta. Bendiciones. Discúlpame.